número 6. No te olvides que podés vernos todos los martes 9:30 de la noche en vivo por Facebook o Instagram. Si estás viendo este resumen porque te lo perdiste, no te olvides de suscribirte a YouTube. De esa forma te enterás de todos los videos que subamos. Hoy tenemos hermanos a la obra, tenemos las preguntas que vamos a responder de ustedes, algunas que vayan seleccionando los chicos que tienen las redes. Y tenemos también hermanos a la obra que preparamos para enseñar el sentado, que nos estuvieron pidiendo mucho, así que bueno, vamos a ver el sentado hoy. Y sumamos una actividad nueva pensada también para interactuar con ustedes durante el vivo. Vamos a hacer un juego en el cual se van a llevar, si es que ganan, los premios que están acá en el canasto. El juego tiene que ver con este juego Batalla Naval que tenemos acá. Donde van a elegir el pa, el ti y el ta, cualquier similitud con coincidencias de programas de televisiones, pura casualidad. El teléfono es 11-6796-2010, 11-6796-2010 para jugar por los premios que tenemos en el canasto mágico. Cubito, ¿no te puedes robar la comida de los juegos? El primero que llama, el primero que se pueda comunicar. Hola, ¿me oís? ¿Estoy llamando a Patita? Sí, acá estamos. Ah, bueno, no te reconozco la voz por acá. ¿Quién habla? Hola, Ailén. Ailén, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿vamos a jugar? Sí, genial. Ailén, ¿de dónde sos? De La Plata, te veo atrasada, tampoco... es normal que me veas atrasada. Bajar el volumen al televisor. Vamos a jugar, tenés de la A a la D y del 1 al 4. Ailén, te puedes llevar todo el baúl si sacás los 3 perritos. Hay en total creo que 5 acá, perritos en toda distribuidos en el juego. Y si sacás, tenés bonus también, te podés ganar semáforos para la correa. Si ganás, sacás un solo patita, te llevas un patita peso de descuento para los seminarios y cursos de primeros auxilios. Bien, ahí entonces, tenés de la A a la D, del 1 al 4. ¿Qué elegís? A3. A3. ¡Eh, un patita! ¡Muy bien! Bien, ¿qué más? ¿Cuál? C1. C1. ¡Dos patitas! ¡Chan! ¿Y ahora? D4. D4. Ahí va, seguís participando, pero no importa, igual te ganaste una fundita para la correa. Genial. Excelente, bueno, muchas gracias a Ailén por haber llamado. ¿Cómo se llama tu perrito? No, yo con ellos no fui al seminario de etología, Majo y Lobo. Ah, mira, hizo seminario, el curso de etología con Hernán. Muchas gracias a Ailén por haber llamado. Un beso grande. Chau, chau. Gracias. Se ríe. Chau, chau. La parte de manos a la obra de hoy tiene que ver con el sentado, es un ejercicio de obediencia, de educación, pero además es un truco, ¿no? Y es también parte de divertirnos con ellos y que lo más importante en esta actividad va a ser pasarla bien con nuestro perro y encontrar una manera más de comunicarnos y de formar un lenguaje común juntos. Lo que vamos a necesitar para el manos a la obra de hoy tiene que ver solamente con algún pequeño premio que podamos darle a nuestro perro para poder enseñarle el ejercicio de sentado. Tiene que ser algún pequeño trocito de alimento que nos diga nuestro veterinario que puede comer el perro o el gato, que sea un trocito de uno por uno, de un centímetro por un centímetro, bien chiquito y que sea fácil de masticar y tragar. Lo que vamos a hacer va a ser, primero que nada, enseñarle a nuestro perro a seguir la mano, ¿sí? A seguir nuestra mano, ¿sí? Y a recibir un muy bien y asociarlo con un premio. Podemos hacer círculos. ¡Muy bien! O S, que al principio es más fácil. ¿Sí? Vamos haciendo ese y nos vamos yendo para atrás. Ya no tengo nada, mi amor. Entre que digo muy bien y le doy la golosina, vamos a dejar un pequeño segundo para que realmente escuche y procese el muy bien. Porque si lo hacemos todo junto, va a estar más pensando en lo rica que está la golosina que en la conducta que está haciendo. Tratemos de que al mover la mano no lo hagamos demasiado rápido, que nuestro perro se quede sentado ahí como diciendo ¿qué pasó acá? Ni demasiado lento que nuestro perro se ponga muy ansioso. La velocidad va a estar dada por cada perrito. Una vez que ya hicimos esto y que ya nuestro perro sigue bien la comida, ya escucha muy bien y sabe que viene el premio, esto lo podemos hacer aproximadamente 10-15 veces. Normalmente con esas cantidades de repeticiones ya nuestro perro entendió bien el ejercicio. Lo que vamos a hacer entonces es ahora enseñarle el movimiento, ¿sí? Le vamos a enseñar que poniendo la cola en el piso, muy bien, premio. Y para poder hacer eso, con el trocito de comida en la mano, a la nariz y vamos hacia atrás, ¿sí? Como un puentecito. El movimiento tiene que ser esto. Sí, mi amor. ¿Wally, querés ser papito? Como si Wally fuera un perro que no sabe hacer la conducta, la comida hacia atrás, cuando toma la posición sentado, muy bien, premio. ¿Sí? Muchas gracias, Wally. ¿Le quieres comer? Sí, yo. ¿Con hambre? Chocolate. Bien, lo voy a mostrar de vuelta con Wally. Entonces, la comida, ¿sí? Llevamos hacia atrás la mano, el perro toma la posición, toca con la cola e inmediatamente que tocó con la cola, como no lo estoy haciendo porque les estoy explicando, muy bien, premio. Una cosa que podemos hacer después de darle el premio de comida es felicitarlo con la voz, con unas caricias, con un poco de juego, ¿sí? Eso va a activar el motor social de nuestro perro y va a ayudar a nuestra mejor vinculación y comunicación. ¡Muy bien ese perrito! ¡Sí! ¡Qué buen perrito!
Siempre yo los felicito mucho a Kobu con caricias y con juego. Eso ayuda también después a poder retirar la comida, ¿sí? Y que nuestro perro lo cumpla simplemente por la satisfacción de trabajar con nosotros o de hacer una actividad con nosotros. Pasamos entonces por la parte de seguimiento de mano, por la parte instrumental donde el perro tocaba la colita y le dábamos el premio. Y ahora le vamos a enseñar la palabra. Y la palabra que ustedes van a elegir puede ser salchicha, pollo, queso, perrito, sentado, o lo que ustedes quieran. Simplemente ustedes le van a dar significado cuando la asocian al movimiento. Así que puede ser la palabra que ustedes elijan. La comida no va a estar en mi mano, ¿sí? Sentado, voy a tomar un pedacito de comida, lo voy a llevar, muy bien, le voy a dar la comida. ¡Qué buen perrito! ¡Sí! ¡Qué buen perrito! ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos de vuelta. Sentado, tomo la comida, llevo el perro a la posición, muy bien, abro la mano. ¡Qué buen perrito! ¡Sí, bebé! ¡Sí! ¡Qué bien! Bien. Sentado, tomo la comida, fíjense que ahí hubo un segundo. Lo llevo a la posición, muy bien, un segundo y le doy la comida, ¿sí? Entre el muy bien y la comida, un segundo. Y entre la palabra y agarrar la comida, un segundo. Pero hasta acá nuestro perro no lo resuelve solo. Siempre está necesitando que lo guiemos a la posición. Lo que vamos a hacer ahora es que nuestro perro resuelva, ¿sí? Entonces para eso, cuando nosotros hayamos hecho varias repeticiones, nuestro perro ya va a saber lo que viene y se va a anticipar. Cuando ya vemos que decimos sentado, nuestro perro ya trata de tomar la posición solito, es momento de dejarlo resolver, ¿sí? Por lo general, con 10, 15, 20 repeticiones, si fuimos prolijitos, nuestro perro tiende a empezar a resolver. La parte 4 es buscar que el perro resuelva, ¿sí? Le vamos a decir sentado, vamos a ampliar un poco el tiempo entre que buscamos la comida y lo llevamos a la posición para que el perrito nos dé solo la conducta. ¿Sentado? Tomo la comida, llevo el perro a la posición. ¡Muy bien! ¿Comidita? ¡Ay, qué buen perrito! ¡Sí! Kobu obviamente no sabe el sentado, hicimos dos repeticiones, no se va a sentar solo. Sabe el sit, sí, Kobu. ¿Sentado? ¡Muy bien! ¡Qué buen perro! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Qué buen perro! ¡Sí! Bien, ahí lo resolvió solito, ¿sí? Le dije sentado, se sentó, muy bien, tomó el premio, se lo doy y fiestita, ¿sí? Así debería terminar el ejercicio, por suerte. Harto por todo te sentar. Precauciones. Si nuestro perro se pone agresivo, ¿sí? Por alguna situación, o tiene algún problema ya previo de base de adhesión con la comida, tal vez no es el mejor ejercicio para hacer con él, ¿sí? Consulten a un especialista en comportamiento siempre que los perros tengan algún problema de agresividad respecto a los recursos, como comida, juguetes, la cucha, el agua, o alguna persona de la casa o algún animal. Además de tener muchos beneficios de los cuales ahora vamos a hablar, esto es para disfrutar juntos. Generamos un lenguaje común, ¿sí? Mediante el cual usamos una vinculación correcta y una comunicación adecuada. Mejoramos la calidad de vida de nuestros perros, dándoles un sentido, tratando de evitar que se aburran y que generen problemas de comportamiento derivados del aburrimiento. Es ejercicio mental. Acuérdense que tenemos dos tipos de ejercicio. Ejercicio mental y ejercicio físico. Nosotros podemos sacar a pasear a nuestros perritos, pero no es lo mismo que trabajar su mente. De hecho, muchas veces trabajar la mente de nuestros perros nos ayuda a reducir muchos problemas de comportamiento y a mejorarles, obviamente lo que hablamos antes, la calidad de vida. Aumenta la confianza en nosotros, ¿sí? Porque es un juego reglado, donde las reglas son súper claras, ¿sí? Es un mecanismo que surge siempre igual. Te pido algo, surge una consecuencia, ¿sí? La consecuencia es positiva y jugamos juntos. Previene problemas de conducta relativos al aburrimiento, que ya lo mencionamos anteriormente. Y además tiene una utilidad en la vida diaria muy grande, digamos. Enseñar a nuestro perro reglas de obediencia nos va a ayudar en la convivencia. Más adelante vamos a trabajar seguramente en los vivos cómo enseñar el quieto o cómo enseñar para poner el plato de comida y que nuestro perro no se abalance encima. El partir desde el sentado es muy importante, ¿sí? Así que tener el sentado nos va a ayudar muchísimo en la convivencia. Y acuérdense, aquellos que les vaya saliendo, suban un video en su muro de Instagram o de Facebook y usen el hashtag PatitaTV. Después nosotros lo recogemos y lo subimos a las historias de Instagram arrobándolos y felicitándolos a ustedes. Y escríbanos por privado para pedirnos alguna temática especial, algo que les gustaría. Recuerden que esto está pensado para gente que tal vez no tiene la posibilidad económica de venir a nuestras clases o que vive muy lejos, ¿sí? O aquellos alumnos que sí vienen a clases y les gustaría enriquecer un poquito más la calidad de vida de sus perros y lo que ya aprendieron. Hola, hola. Hola. Tenés que decir hola, Patita. Hola, Patita. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Germán, ¿eres de Mendoza? No, Germán, te lo he dicho. Germán, escúchame una cosa. Es un exalumno, viene de. Bueno, está llamando de Mendoza. Germán, escúchame una cosa. Vas a tener que venir a buscar los premios si ganas, ¿eh? Estoy llegando a fin de mes, así que me excelente, me parece excelente. Nosotros te los guardamos, no te preocupes. De la A a la D, del 1 al 4, tenés que elegir 3 casilleros.
Bueno, B2. B2. Seguí participando, otro. B3. B3. Seguí participando, no es justo esto, otro. A1. A1. ¡Vamos! Muy bien, te ganaste entonces un voucher para descuento para seminarios o cursos de primeros auxilios. Vas a tener que volver. Buenísimo, buenísimo. Ya lo vamos a pasar. Un beso enorme y un abrazo gigante para Charo y Nala y bueno, para toda la familia. Gracias, chicos. A todos. Besos a todos. Exactamente igual con los gatos. Los suelo trabajar en altura, sí, puede ser una mesita o en la mesada que, bueno, donde ellos comen. El sistema es igual, ¿sí? Nada más que requiere un poquito más de paciencia, ¿sí? Recuerden que esta actividad es para que los perros y los gatos la disfruten con nosotros. Por eso también metemos la parte de motor social, de forzador social. Esto de que, muy bien, timing, comida, terminó de masticar y tragar nuestro perro y le hacemos fiestita. Para que después podamos simplemente solamente dejar el refuerzo social, que somos nosotros, y la vinculación con nosotros. Los ejercicios se hacen de a un animal a la vez, ¿sí? Siempre. Es un momento único para disfrutar con nuestro perro y nuestro gato y trabajar con muchos animales al mismo tiempo que no saben la conducta como fase inicial. Puede ser muy problemático, ¿sí? Puede incluso generar disputa entre la comida o alguna situación agresiva entre ellos que no queremos generar. Esto les puede pasar con los perritos o con los gatitos, les va a pasar por igual, ¿sí? Cuando le enseñan un truco nuevo o un ejercicio, les va a pasar que van a querer hacer el anterior, ¿sí? O que se pueden confundir al principio. Es cuestión de repeticiones y de paciencia para que los perros comprendan bien o los gatitos comprendan bien qué ejercicio es cuál. Bueno, bien, vamos al juguete innovador. Este es un juguete de Dog Activity, lo pueden encontrar en internet y tiene diferentes tipos de juguetes interactivos que buscan trabajar la mente de nuestros perros, pero siempre todo este tipo de línea de juguetes, no dejarlos sin la supervisión a los perros, ¿sí? Porque puede ser muy peligroso, ¿sí? Siempre supervisar a los perritos y no dejarlos porque se pueden llegar a comer alguna pieza. Vamos a poner un pedacito de comida en cada nivel, pueden ser generosos al principio y poner varios trocitos de comida como para que realmente se refuerce mucho cuando logre el objetivo. Acá también tenemos estas partecitas donde podemos ponerle comida, la tiene que sacar con la boca, son más difíciles, pero bueno, ahí tenemos. Bien, esto es un juguete interactivo, recuerden, trabaja la mente de nuestros perros, busca. Cubito suele zapatearlo y tirarlo todo, pero vamos a intentar que lo coma con suavidad. Recuerden no usar este tipo de juguetes y manipular al perro si nuestro perro tiene algún problema de agresividad. Si yo con Cobu no tengo ese problema, así que lo toco mientras come, no hay ningún problema. Traten de que sus perros y gatos resuelvan solos, ¿sí? De no estarlos ayudando constantemente porque eso no ayuda a desarrollar la parte cognitiva, ¿sí? De hecho, este tipo de juegos ayudan a que los perros y los gatos no se vuelvan tan dependientes de nosotros. Con los gatos suelo poner más cantidad de comida, ¿sí? Que se frustran más fácilmente a veces que los perros. Entonces es importante que haya una buena cantidad de premio y de refuerzos. Bueno, les puse cualquier cantidad, así que ahora van a jugar ellos. Bien, acuérdense que pueden disminuir un poquito la dificultad, pero esto en las primeras etapas. Traten de no ayudarlos mucho después, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otro entonces. Vamos al número de teléfono, contamos hasta tres, mientras Wally se prepara. A la una, a las dos y a las tres. Hola, hola. Hola. Hola, Paquita. ¡Vamos! Muy bien. ¿Quién habla por ahí? Estela habla. Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama tu perrito? Yuca, es una perra. Ay, perrita, bueno, Yuca. Muy bien, ¿vas a participar con Yuca para llevarte los premios de la canasta? Dale, dale, dale. Bien, primer tiro. B1. Y es un seguir participando. Bien, siguiente tiro. B2. Un perrito, vamos. Siguiente. A2. Ah, seguir participando, pero te llevaste uno de los vouchers de descuento para los seminarios o cursos de primeros auxilios. Mandanos un mensajito si pueden venirse con Yuca. Dale, dale. Dale. Un beso grande para toda la familia y otro para Yuca. Dale, gracias, gracias. Chao, hasta luego. Genio, chicos. Muchas gracias. Besitos. Chao, chao. Bueno, chicos, recuerden, el martes que viene, 9:30 de la noche, esto vuelve de vuelta todo a la realidad, ¿sí? Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Recuerden que nos encuentran en Facebook e Instagram en vivo, 9:30 de la noche, los martes. Este es un vivo espectacular, llegamos a 67.000 personas en vivo en Facebook, en simultáneo hubo cerca de como 1.200, 1.500 personas, explotó, así que esperamos que el martes que viene ustedes también estén ahí, vean el resumen, pero también no se pierdan el vivo. Muchas gracias. ¡Chao!